La FIFA ha dado a conocer de manera oficial las plazas que tendrá cada una de las confederaciones para la Copa del Mundo del 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. Hay que recordar que esta será la primera ocasión en que 48 federaciones del fútbol mundial participen en la fase final de la Copa del Mundo. Las selecciones anfitrionas ya están clasificadas, evidentemente la selección de México, la selección de Estados Unidos y la selección de Canadá. Ellos ya están en el próximo mundial. La fase de clasificación va a arrancar ya el 7 de septiembre con las eliminatorias de CONMEBOL. Y todo iniciará con ellos, con el campeón Argentina enfrentando a Ecuador, además de los duelos entre Paraguay contra Perú y Colombia ante Venezuela. ¿Pero cuántas plazas tiene cada una de las confederaciones para el 2026? La Confederación Africana tendrá 8.5 lugares. 8 van a clasificar de manera directa y una de esas selecciones tendrá que participar en el clasificatorio intercontinental de la FIFA, es decir, 8 directos y una selección que irá a una reclasificación. La Confederación Asiática va a tener 9 lugares, 9 lugares y medio, mejor dicho. 9 de ellas irán de manera directa a la Copa del Mundo y una selección tendrá que ir, por supuesto, al clasificatorio internacional. CONCACAF suma 6.5 plazas, ¿eh? 6.5 plazas, aunque 3 ya están ocupadas, obviamente por México, Estados Unidos y Canadá. Las otras 3 se van a definir en una larga eliminatoria que finalizará con una fase de 3 grupos, de los cuales los primeros lugares de cada uno irán a la Copa del Mundo de manera directa, mientras que los mejores 2 segundos lugares irán al clasificatorio internacional de la FIFA. Es decir, 3 pasan de manera directa y otros 2 irán al intercontinental, a esta clasificación intercontinental de la FIFA. La CONMEBOL de 10 selecciones tiene 6.5 lugares disponibles. 6 obviamente irán de manera directa y una selección irá a un clasificatorio internacional. La Confederación de Oceanía tiene 1.5 plazas con una selección obligada a ir a la eliminatoria final de la FIFA. Y finalmente la Unión Europea de Fútbol, el fútbol europeo tendrá 16 plazas para sus selecciones. El torneo clasificatorio intercontinental de la FIFA, que se va a disputar en una única sede en marzo del 2026, determinará las 2 últimas selecciones clasificadas para la Copa Mundial de Fútbol.